Tic-tac de María Isabel en semana. 8 y 8 minutos de la mañana suena el segundo Tic-tac de hoy martes 10 de agosto en semana. Y suena por los lados de una pregunta. ¿Cuándo se volverá grave en Bogotá destruir un bus del transporte público? Porque hasta anoche, cuando los vándalos que intentan pasar... Por jóvenes protestantes callejeros, quemaron un bus nuevo del SITP que apenas había comenzado a rodar el sábado, que tenía todas las especificaciones del cuidado del medio ambiente, en reemplazo de las viejas chimeneas que polucionan la ciudad. Acabar con un bus público era casi parte del paisaje bogotano. Pero anoche dos cosas cambiaron. A mucha, muchísima gente le dolió el bus y se supo que la protesta que llevó a su ataque tuvo origen en un operativo de desalojo tardío de unos jóvenes que desde hace semanas absurdamente habían convertido en campamento un lote del acueducto sin que en la alcaldía alguien tomara la iniciativa de impedirlo. Es una de las cosas que más se le critican a la alcaldesa Claudia López, su tolerancia, no con la protesta legítima, que es un deber, sino con el vandalismo. Pero anoche pasaron más cosas. Surgió un testigo que aseguró haber sido reclutado para la protesta por internet y que le pagaban por, lo, por asistir a ella 80 mil pesos. ¿Quién tiene el dinero para pagarle a cada de esos, de, uno de esos vándalos 80 mil pesos más o menos? ¿Quién tiene el interés? ¿Quién tiene esa perversidad? La alcaldesa ha sugerido que es un político, no dice de frente cuál. Las fuerzas de seguridad se inclinan por el narcotráfico, pero la pura verdad es que se ha permitido que varios puntos de la ciudad, incluidos lotes del distrito, para hacer sus entrenamientos, lleven meses tomados por el vandalismo, sembrando el terror. Y aquí no hay autoridad que logre desmontar esa amenaza. Esto tiene que parar. Quemar un bus de propiedad de los ciudadanos más vulnerables, vital para acudir a sus trabajos y regresar a sus hogares, tiene que ser un delito que tome las dimensiones reales de su gravedad. No más buses destruidos como paisaje bogotano. Regresemos a esa Bogotá que nos pertenecía a los ciudadanos y no a, a la de unos mercenarios a sueldo para destruirla. ¿Y acaso el aparato mediático contratado por la alcaldesa con un equipo especializado en redes sociales no puede investigar quién o quiénes están reclutando a estos verdugos de la vida ciudadana?